Buenas tardes. Continuamos con la segunda parte del día. Vamos a iniciar con la primera de las tres conferencias que quedan del día. La presente se titula Uso del vetiver para cercas vivas y el control de erosión en el estado de Oaxaca, México, por parte de la ingeniera Julietra. La señora Julietra es especialista y certificada en el control de erosión y sedimentos, con una maestría en ciencias, específicamente en agricultura. Cuenta con 29 años de experiencia en control de erosión, revegetación y restauración, estudios botánicos y de suelos. Ha elaborado informes ambientales, monitoreo, al igual que la delineación de humedales, su mitigación y restauración. Dentro de la zona geográfica de especialización donde ha desempeñado su labor, destaca Sierra Nevada, Lake Tahoe, el desierto de Mojave y la Gran Cuenca de los Estados Unidos. Por su sobresaliente labor en sus proyectos, ha sido premiada 13 veces y dos de ellos han sido de la IECA. Con más de 60 proyectos finalizados bajo su control, tres de ellos en México y más de 20 publicaciones, la señora Etra ha sido miembro de IECA desde 1988 y actualmente forma parte de la Junta Directiva como vicepresidenta para el Desarrollo Internacional y también en el Consejo Internacional de Regiones de IECA, con la responsabilidad de Consejo y Gobernación de las dos regiones de IECA. Bienvenida, señora Julietra. Gracias. ¿Qué pasó? Ok, empezamos. Muy buenas tardes a todos. Es un placer de estar aquí con ustedes para compartir mi conocimiento de de la vegetación de vetiver. Espero que me ayude mi computadora. Ok. Es lo que ocurrió con... este conductor. Ok, es el conector, conexión. Ok, empezamos. ¿Qué es? ¿Ustedes tienen conocimiento del vetiver? ¿Quién conoce a esta planta? Ah, mayor parte de ustedes. Por eso puedo seguir más rápido y concentrar mi experiencia en el estado de Oaxaca. No es tan lejos de aquí. Es una especie de pasto, origen al sur de la India. Es una especie perenne. Tiene obviamente raíces fibrosas, pero no produce semilla o produce semilla infértiles. No es una planta invasora. Su crecimiento es rápido y profundo y eso también es una... es lo que ocurrió contigo también, ¿sí? This thing is doing. Está buscando el internet. Disculpa, es exactamente lo que ocurrió con mi colega. Y tiene los micorrizas musculares en sus raíces, por eso se puede ser una fuente de inoculación en otros lugares. No, pero no tolera la sombra o congelamiento. Es por eso no tenemos mucho conocimiento de su uso en los Estados Unidos, solamente al sur del país, donde hay suficiente calor para crecerlo. Obviamente es una especie excelente para el control de erosión y cercas vivas. Es un colega, ¿cómo se dice? Es el experto del mundo, quizás. Es Roland Nofke, es un sudafricano, me está ayudando a hacer diseños con este pasto. Y también es miembro de Región 2 del AICA. Tomé esta foto en el Congreso en Guatemala hace 4 días. Y puedes ver el sistema, las raíces son muy profundas.
semillas infértiles, lo que hice el año pasado en México es para sembrar esta planta de esquejes y produce semilla, pero hay semilla dentro de la fruta, pero no fertilante, infértiles, son infértiles. Tiene muchas otras propiedades como fitoremediación, como tratamiento de aguas residuales, muy eficiente en la absorción de algunos minerales y como nitrógeno, potasio, etc. Es un insecticida también, es increíble para prevenir las plagas de algunas especies de, no mariposas, las otras, moths. Perfumería es un mayor ingrediente en Chanel No. 5. Ventajas. Paisajismo y tejido de los tallos también, como canastas y techos. Una muestra de fitoremediación en Madagascar con, ¿cómo se dice? El resto de, durante el proceso de minería, cuando extraer los minerales hay residuo, ese es un tipo de fitoremediación. Y obviamente como es jabón de vetiver. Es algo chistoso, pero para nosotros es muy costoso, es muy especial, jabón de vetiver. Sí. En paisajismo, para cubrir una estructura como el, es un palapa de bambú en vez de hojas de palma. Tejeduría de tallos como canastas, como sombreros, etcétera. Y lo de bioingeniería, de que mis colegas hablaban hoy en la mañana más temprano, como Valentín ya habló. Bioingeniería, de nuevo, significa el uso de vegetación solo con estructuras como gaviones, se puede usar vegetación con piedra, con muros, etc. O solo, se usa el pasto solo o en combinación con estructuras y como cercas vivas. En los Estados Unidos y otros países con climas frescos, en partes de España, se usan especies de sauce, salix, como aprendí hoy en la mañana. Ustedes usan cuatro o cinco especies. Nosotros tenemos quizás una docena en Estados Unidos, pero algunas especies sirven mejor que las otras, con ramas más flexibles. También se puede usar cochas o mantas de fibra en bioingeniería, de fibra de coco sembrados. Este método es algo costoso para nosotros, pero de vez en cuando es algo que sirve muy bien, sobre todo desagües cerca de humedales, etc. ¿Ustedes tienen conocimiento del estado de Oaxaca? Una parte al sur de México, a un lado es el estado de Guerrero, al otro lado es al este de Oaxaca, es de Istmo de Tehuantepec. Es un estrecho, es muy estrecha, narrow. Okay. En al este continuamos al estado de Chiapas y después a Guatemala. Here we go again, aquí de nuevo. Disculpa, no estoy extendiendo. Pardon me? Turn it on? I have it off. I don't know why it's doing this. ¿Qué hiciste? No quiero hacer nada. Okay. Es un problema con la computadora, creo que sí. Okay, continuamos. Okay. De nuevo. Significa lugar donde crece el guaje, en náhuatl, es el idioma azteca. En el guaje es un árbol que fije el nitrógeno, es en la familia leguminosa. Es muy importante para ellos y produzca una vaina con semillas como chichorros. Chichorros. Es algo comestible. Oaxaca es el cuarto estado más grande de México, con la mayor concentración de diversidad étnica y biológica del país,
Hay 16 o más idiomas distintos como zapoteca, chontal, huaje. Los huajes vinieron de Perú hasta México. Hay mixtec, etcétera, etcétera. Gran variedad de climas y ecosistemas. Tenemos desiertos, bosques de nubes y también la costa, que es un lugar precioso. Es montañoso y cultivo de maíz en taludes muy empinados. Por todo paso, Oaxaca es el nacimiento del maíz. Entre la frontera del estado de Guerrero y Oaxaca hace 10,000 años, los seres humanos empezaron su cultivación y ha cambiado de una especie perenne hasta lo que encontramos hoy en día, desde un perenne con un tallo muy delgado, se llama teosinte. Okay. Aquí se ve el estado, como ya les dije, ya mencionado el estado de Guerrero al oeste y a la derecha de la diapositiva del Istmo, y también siga hasta Chiapas. Da al Océano Pacífico, al sur. Para explicar las regiones de Oaxaca. Ok, hablando del problema del control de erosión en las montañas, en la Sierra Madre del Sur. El cultivo de maíz sobre taludes inclinados en la Sierra Madre del Sur. Mira, no entiendo cómo se puede pasar para sembrar la semilla. Es tan empinado allá. Otro diapositiva sobre el problema de este taludes sobrecultivados. Una historia breve del uso del vetiver en Oaxaca. No es algo tan nuevo. Introducido por primera vez hace 18, quizás 20 años, en tres regiones del estado, a través de una organización Lazos Sin Fines de Lucro. Se hicieron algunas muestras en Sierra Miche, Sierra Sur y la costa cerca de donde yo vivo, en Pochutla, que significa donde crece el pochote. En pochote es ceiba pentandra, es un árbol sagrado de la Maya. Ellos establecieron viveros en varios lugares al fin de 1997, más de 35 viveros en el estado, adaptado para todo tipo de suelo y climas del estado, desde las montañas hasta la costa, pero solamente empezaron con aplicaciones agrícolas, ninguna muestra a lo largo de las carreteras. Okay. Esta muestra ocurrió a través del Instituto de la Naturaleza en la Sociedad de Oaxaca, y se ve cómo se usa como cercas vivas entre las filas del maíz a otra cosecha. Puerto Escondido, al oeste del estado, a la costa, no es una diapositiva buena, pero es la única foto que pude encontrar que no es sobre la agrícola. Complicaciones con la distribución y uso común. I don't know why this is doing this. I'll go back out. Como. Link. Hace calor. Okay. Escape. I tried to. No quiere cancelar. Ok, lo siento. Ok, continuamos. Computadora. Ok, Puerto Escondido.
Sistema comunal de cultivo fue introducido al país de la gente. Falta de su conocimiento, resistencia a nuevos cambios, falta de liderazgo. Pero ahora por eso no se puede encontrar algo de informes o reportes después de 1998. So, falta de informes y actividad después de esta fecha. Se pueden encontrar vestigios remanentes de vetiver en numerosos lugares con una búsqueda como en el estado de Oaxaca. Supuestamente se vende en el mercado libre en Puerto Escondido cerca de mi casa, pero nunca pude encontrarlo. Recientemente el profesor de agricultura tiene un proyecto en el estado de Puebla. Mi colega Guillermo Mahoney y yo viajamos el año pasado a Colombia. Encontré este profesor allá. Él usó el vetiver como para proyectos de cercas vivas y control de erosión en pueblos pobres, en el municipio de Huehuetla, Puebla. Como ya mencionado, si hace una búsqueda, se puede encontrar vetiver en algunos lugares, como en la universidad, una sorpresa. Con un vivero cerca de la costa en Santa María, Huatulco, es mi colega Lorenzo. Él tuvo dos plantas de vetiver. Actualmente, a través del Soil Fund, de que mi colega Will ya habló, establecemos tres viveros nuevos en el estado. Cuatro pequeñas muestras de control de erosión, dos en Huatulco, una en el pueblito de Jabalina, una en el pueblo de Copalita y La Bocana, donde ese es el desagüe del río Copalita, se llama La Bocana. Esa es una foto del pajarero, quizás lo más famoso del estado de Oaxaca, y que hicimos una muestra en su soler. Recibí una caja de 300 esquejes o vástagos al fin de diciembre del año pasado desde Puebla, sembrado al fin de diciembre en relleno compactado, difícil para sembrar, okay. Pero en agosto de este año, mira su crecimiento. Es un otro proyecto en una casa residencial para controlar la erosión encima de la propiedad. Jabalina, una casa residencial con bioingeniería sencilla de caballones desviadores de piedra. Y es mi mismo lugar. Y sembrado de vetiver en la cima del talud, fácil que hacer. Este se encuentra en Copalita y en La Bocana. Y en este lugar usamos abono o fertilizante orgánico por la mitad de la muestra y no podemos diferenciar entre los dos tratamientos. Solamente en este lugar, okay. So, no necesita un suelo fértil. Conclusiones: aunque las ventajas de su uso parezcan obvias, sobre todo para pendientes de inclinación excesiva en campos de maíz y a lo largo de caminos y carreteras, su uso aún no se acepta como una técnica viable de bioingeniería. En el estado de Oaxaca, se usa mucho en Guatemala, en todos los países del mundo hay un lugar vetiver. Casi terminé. Okay. Es
Pero se espera que su continua exposición en disponibilidad económica se convierta en un estándar apoyado por las municipalidades. La idea es para distribuir en varios lugares para tener más de un vivero y para continuar su exposición. Aquí se ve un excelente sitio para más información. Y por ejemplo, ese lugar es Pluma Hidalgo, donde cosechan café orgánico. El problema se puede solucionar con vetiver muros de contención como gaviones o algo similar. A mí me parece fácil para solucionar en vez de continuar a extraer el suelo. Cada año es lo que ocurre. El deslacimiento del talud y el relleno otro lado, y aquí vienen con las palas y no entiendo por qué no se pueden hacer algo diferente, pero la idea tiene que venir del pueblo, no de mí. Por eso quiero que los mexicanos tienen las quejas de vetiver para intercambiar, para usar. Tomé esta foto la semana pasada en Guatemala. Este usa una muestra de una mezcla. Este talud es muy interesante. Lo que hicieron allá no solamente es un monocultura. Entre las filas de vetiver excavaron agujeros para llenarlos con tierra buena, tierra nativa que incluye la semilla nativa. Y también usaron como fajinas de paja entre las filas. Por eso es no solamente vetiver. Se puede, como ya mencionada, una mezcla de cosas. Eso es un problema en el sur de México, aunque es un parque nacional cerca de Huatulco. La amplificación de la carretera 200 en la costa, otra oportunidad para vetiver. Solo se necesita una pala o excavadora en escaleras para controlar la erosión. Y es todo. Una presentación es algo sencillo y rápido. Si hay preguntas más tarde, estaré aquí. Gracias. I guess it's the chofer. I know what it was doing. I know what it was doing. Okay. Hace mucho calor.
le ponen contraseña. Sí. Rehabilitación. No, no, esa es la de, no, esa es la de Gustavo, la remoción, sí. Buenas tardes. Continuamos con el uso de biopolímeros para la remoción de sedimentos en cuerpos de agua, resultados de la construcción a cargo del ingeniero Nique Araujo. Bienvenido. Buenas tardes nuevamente. Normalmente cuando pensamos en sedimentos y erosión no pensamos en el concreto, pero el proceso de producción y la limpieza de los camiones de concreto son unos grandes generadores de sedimentos y altos contaminantes. Algunos datos importantes sobre el concreto y el impacto que tienen en el ambiente y la salud. Tenemos que el consumo mundial anual por persona es aproximadamente 272 kilogramos. Panamá en el 2013, por el crecimiento que ha tenido, excedió los 660 kilogramos por persona. En el año 2008, ya la demanda mundial de concreto excedía los 2 billones de toneladas anualmente. Su producción es responsable del 5% de todo el dióxido de carbono antropogénico y China sola produce 3% de este 5%. Con un pH que oscila entre 10 a 13, solamente el limpiador de hornos común para uso doméstico tiene una alcalinidad mayor. Al entrar en contacto con la piel puede causar quemaduras de segundo grado en muy poco tiempo. Adicionalmente, cada vez que se limpia un camión mezclador de concreto, que oscilan entre 6 a 9 metros cúbicos, se utilizan 2 metros cúbicos, o sea, 2.000 litros de agua para limpiarlos. Cada metro cúbico de concreto genera 66 kilogramos en residuos. Los tiempos de retención hidráulica requeridos para que las partículas de cemento precipiten luego del lavado de un camión concretero suele ser mayor a las 24 horas, usualmente ronda cercana a las 48 horas. En Iberoamérica operan 83 compañías productoras de cemento y concreto y 328 centros de producción. Iberoamérica consume 5.6% de la producción mundial del concreto y 14 de los 29 países que componen Iberoamérica no tienen gremios, institutos técnicos que desarrollen o regularicen el concreto. Me podrán decir, bueno, todo esto interesante, pero ¿y qué tanto nos afecta a nosotros eso? ¿El concreto es necesario? Sí, es necesario. Ahí vemos algo de la producción y consumo del cemento en América Latina. Pero Silkguard, una publicación que lleva a nivel mundial detección de fuentes de sedimento y contaminación, lo denominó el concreto el asesino silencioso. Siempre decimos de que, okay, que hay que tratar el residuo del concreto de las concreteras, pero tenemos que tener en cuenta de que
Los vertidos provenientes de esta industria poseen pH elevados, como les había mencionado antes, entre 11 y 13, altos niveles de conductividad, salinidad y la alta cantidad de sólidos que contaminan cualquier emisario de descarga. Muy pocas especies acuáticas soportan niveles de alcalinidad superior a un pH de 9. Por eso es que la mayoría de las reglamentaciones a nivel mundial establecen que las descargas de aguas deben de estar en un pH entre 6.5 y 9. Hay quienes dicen, bueno, pero si el agua esta es tóxica, hagamos lo que siempre se decía, el viejo axioma de que la solución a la polución es la dilución. En el agua de concreto no es realmente aplicable. Acordémonos de que los valores de pH son valores logarítmicos. Entonces, si nosotros tenemos 100 metros cúbicos de agua residual con un pH de 13 y tenemos que llevarlo a cumplimiento de norma, o sea, tendríamos que rebajarlo en 4 factores de magnitud, 4 órdenes de magnitud. O sea, que necesitaríamos 1 millón de metros cúbicos que tendríamos que agregar de agua que tiene un pH de 7, como el que nos llegaría del grifo, para poder llevar esos 100 metros cúbicos a norma, o sea, para poder llegar hasta un pH de 9. O sea, no tiene mucho sentido tener que gastar 1 millón de metros cúbicos para tratar esos 100 y que aún así ese millón que estamos gastando lo estamos deteriorando en calidad, porque de 7 estamos saltando 9. Dentro de la generación del concreto hay dos fases altamente contaminantes por la generación de sedimentos. La primera es el lavado del material pétreo que se usa como agregado y la segunda viene del lavado de los camiones mezcladores. No por esto quiere decir de que no haya otras fases que sean también contaminantes, pero son las dos más importantes en cuanto a la generación de sedimentos. Comenzaremos hablando, este fue un caso para la empresa Lafarge, donde en el estado, digo, en Canadá y en el estado de Washington estaban por cerrarle las plantas porque el nivel de turbidez que tenían después de lavar el agregado para posteriormente producir el concreto excedía las 10.000 unidades de nefronológicas de turbidez, o sea, los NTUs. Mediante el uso de biopolímeros, logramos en cuestión de menos de 2 minutos bajar la turbidez a 10 NTUs. Y puede que este nombre de biopolímero suene sofisticado, caro y todo lo demás, pero la verdad es que hay un montón de biopolímeros, o sea, que los tenemos a nuestro alcance. Biopolímero sencillamente es aquel que viene de un origen biológico y no de un origen químico, como la mayoría de los polímeros y, sobre todo en este caso, de los coagulantes y los floculantes. La yuca es un biopolímero. Ustedes pueden hacer de precipitación de sedimento utilizando eso. La nuez del melocotón es un biopolímero. De hecho, varios de los productos que utilizamos nosotros tienen su origen vegetal y otros lo tienen de una derivación de la quitina, que es básicamente lo que tenemos en las uñas, en el cabello, pero nosotros lo sacamos a partir de la cáscara del cangrejo y del camarón. En la segunda parte de la generación de sedimentos, vemos que es el lavado de las tulas concreteras. Ahí tenemos un ejemplo para la empresa Argos. Básicamente ellos lo que hacen es que llega el camión de concreto en reversa, se comienza a disparar el agua a presión, se pone a que él vaya girando y después descarga, esperando de que salga todo ya el cemento que había quedado pegado. Se tiene un presedimentador, que sería esta zona aquí, donde quedan los materiales gruesos. La piedra, las arenas gruesas. Acuérdense que las partículas de
o sea, menores a un milímetro precipitan en menos de un segundo. Entonces nosotros, o sea, en el presedimentador tenemos que queden lo de las partículas gruesas. Después de eso es donde viene el problema, porque comenzamos a tener ya partículas de naturaleza coloidal. Normalmente los coloides tienen una carga negativa, y entonces negativo con negativo se repelen y se mantienen en suspensión. Hay condiciones coloidales que pueden durar hasta 6 años y medio antes de que precipiten, y hay coloides de pintura que pueden demorar 63 años antes de que precipiten. Después de que ya se pasa del presedimentador, ustedes comienzan a ver lo que serían los sedimentadores, hasta que llegamos a la tina de clarificación. Todo ese proceso de que llegue hasta aquí, y ahí todavía no estamos cumpliendo con las normas de descarga, toma aproximadamente 48 horas. De todo esto que les había estado enseñando inicialmente de estadísticas de la industria del concreto, tenemos que, si quieren sacar su calculadorcita ahí rapidito, se darán cuenta. Una planta típica despacha 50 camiones al día. Si por cada camión tenemos que usar 2 metros cúbicos, por planta se están consumiendo aproximadamente 100 metros cúbicos día para limpiar. Y como el tiempo de retención hidráulica normalmente es de 48 horas, tenemos que considerar que por lo menos 200 metros cúbicos se van a requerir antes de que podamos o descargar esas aguas o reutilizarlas. Y ya vimos también en el ejercicio que habíamos hecho al principio del factor logarítmico y la cantidad de agua que tendríamos que diluir, que si no la diluimos y hacemos una descarga ilegal a un cuerpo de agua, la cantidad de contaminación que se logra con eso es abrumadora. Para tratar con polímeros, básicamente hay 3 sistemas. Existen los sistemas pasivos, que es donde no se involucra nada de corriente eléctrica. Básicamente todo es por gravedad y por una dosificación que entra el agua en contacto con el producto, se va dando una reacción y se precipita. El problema que tienen los sistemas pasivos es de que no hay forma de controlar cuánto estamos dosificando. Existen también los sistemas semipasivos, donde sí recurrimos al uso de metering pumps, o sea, dosificadoras por bombeo, pero ya se deja de que la sedimentación se dé de una forma pasiva y la liberación de las aguas también. Y la tercera alternativa sería un sistema activo, donde tenemos bombeo, dosificación mecánica, ya sea por un sistema de tornillo, o sea, por un sistema de dosificación de bomba, se da lo de la filtración después de que se dio lo de la sedimentación, y eso lo podemos hacer con filtros de arena o diferentes tipos de filtros. O sea, ya es un sistema mucho más complejo que depende de lo de la electricidad y controles mucho más rigurosos. En la industria del cemento, normalmente las opciones son ir por sistemas semipasivos o por sistemas completamente pasivos. Aquí vamos a hablar de un ejemplo de Cemex. Se tomaron muestras de 500 mililitros, a los cuales se le añadía ácido muriático al 9% para poder bajar lo del pH. Muchas veces las personas dicen, bueno, pero ¿y por qué tengo que bajarle lo del pH? Primero que todo, por economía. A medida que vamos subiendo en alcalinidad, el consumo de los químicos es mucho mayor. Entonces, les conviene gastarse una quinta parte de lo que sería su costo, bajándole lo del pH. Y segundo, es para poder llevarlo a los niveles permisibles de descarga. Se describe todo lo del proceso de la agitación, el primer biopolímero, el LVP2101 que utilizamos en este sistema, es de origen vegetal. Tiene una alta viscosidad, aproximadamente 3.000 a 6.500 centipoise. Y después ya procedemos con uno que es bastante menos viscoso y se le da solamente el otro, el de aquí, el liquid flock, es a base
del quitosano, o sea, proveniente de la, la carcasa o el caparazón de los cangrejos, y se deja agitar suavemente para que se vayan formando bien los flóculos y se precipiten. En esta presentación no vamos a entrar directamente a lo que son las mediciones de la resistencia al esfuerzo cortante que pueden exhibir diferentes tipos de flóculos, ni las clasificaciones de los flóculos. Básicamente los describiremos sencillamente como densos, fácilmente precipitables y que no sean fácilmente alterables. En la prueba de laboratorio, estos eran los valores. Teníamos un pH de 10.98. Ese ya era el agua que la muestra que estábamos tomando era lo que iba a ser liberado bajo condiciones normales, ya un cuerpo de agua. O sea, de salida vemos de que está un incumplimiento. Vemos que en lo de la turbidez tenemos 100 NTU. Y esta es una cosa que, por eso también nosotros estamos tratando de ver cómo se unifican algunos conceptos. En algunas industrias te permiten de que tú descargues con 100 NTUs, en otras te dicen de que solamente puedes descargar a 37 NTUs, otros te dicen 50, otros te dicen 25. O sea, la verdad es que debiéramos de tratar de poner un máximo para cualquier tipo de industria. Utilizando un mezclador en serie, se hacen diferentes dosificaciones. El primero es el control. Y después de los 2 minutos de tratamiento, esto es lo que tenemos como resultado. Vemos el control, se mantuvo, y vemos cómo va bajando y cayendo los valores. Y lo que más nos interesa en lo de la turbidez, llegamos hasta 2.37. O sea que con este sistema, en cuestión de 2 minutos, que es lo que demora el proceso entero, logramos pasar de condiciones no aptas para descarga a condiciones muy por debajo de lo que te permite el límite. De hecho, a 2.37 NTUs, básicamente que estamos entrando en el rango que se le pide a lo del agua potable. Este es el sistema básicamente descrito, o sea, tenemos lo de la planta. Aquí es donde normalmente llegarían, y esta parte aquí es el desarenador o el sistema primario. Ponemos una mampara de división, el agua ya sin los gruesos pasa, de aquí se bombea y se pasa por una serpentina donde se va dosificando primero el ácido muriático para bajar el pH, posteriormente el coagulante y después el floculante. Para poder reducir lo de la exigencia económica, en lugar de tener que utilizar un mezclador estático, se recurrió fue a un sistema de serpentina, porque a la salida de cada curva tenemos una mayor turbulencia y eso nos permitía que se fuera dando lo de la mezcla de una forma mucho más uniforme. Dentro de los resultados, para el sistema semipasivo en CEMEX, tenemos de que un valor de turbidez de 100 lo podíamos bajar a debajo, o sea, a inferiores de 7. Los consumos son realmente bajos, ¿ok? Ahí poníamos algo de referencia a lo que son lo de los costos, pero esta es la cifra importante al final. Tratar 1 litro de agua de lavado termina teniendo un costo de casi una décima de centavo de dólar. O sea, si lo convertimos a colones, estaríamos que hablando de medio colón aproximadamente. Puede que ustedes se pregunten, bueno, ¿y por qué pongo un biopolímero en lugar de un polímero tradicional como las poliacrilamidas o los sulfatos de aluminio, sulfato férrico?
Pues los sistemas a base de sales van dejando un remanente que a la postre se vuelve tóxico. El aluminio que queda en el lodo, cuando usamos sulfato de aluminio, es tóxico. Hay estudios que se han demostrado de que el ion libre de aluminio presente en las culturas actuales, realmente es por el agua potable que principalmente se trata con eso, es en gran medida el causante del incremento del Alzheimer. Se ha hecho la correlación entre Alzheimer y el aluminio. En muchos lugares se establece de que los lodos provenientes del tratamiento de agua con poliacrilamidas o con los sulfatos de aluminio o sulfato férrico deben de ir a un relleno de seguridad por ser materia tóxica. Centroamérica no tiene rellenos de seguridad de doble contención, que es lo que se necesitaría. Así que de salida ya no hay forma de que cumplamos con ninguna de las normas. Dentro de las conclusiones de un sistema semipasivo vemos de que la implementación del uso de biopolímeros para controlar el sedimento producto de la actividad del concreto favorece de manera significativa la sedimentación, agilizando el reuso de los vertidos residuales, ahorramos recursos y evitamos la contaminación del medio ambiente. O sea, de hecho nosotros instalando un sistema como este podemos literalmente lavar un camión y para cuando lavamos el segundo ya tenemos agua limpia para poder limpiar el tercero que venga. Ok, sé que acabamos de comer, algunos por allá atrás están bostezando y por eso, como ya sabía que iba a ser esta la hora que me tocaba, el recordatorio, no se me duerman. Vamos ahora con un sistema de dosificación pasivo y este fue un proyecto realizado aquí en Costa Rica también, de hecho ganó premio, y es la implementación de un sistema de dosificación pasivo. Este es el proyecto hidroeléctrico Balsa Inferior. Cuando la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, quien había a su vez contratado al ICE para que se encargara de la construcción, nos llamaron porque tenían un problema de que no estaban logrando clarificar las aguas al punto de descarga que requerían. Y estando en una zona ecológicamente sensitiva, era muy engorroso que una institución del gobierno no estuviese cumpliendo. Y nos pidieron que encontráramos una forma sencilla. Bueno, las palabras fueron, consígueme algo bueno, bonito y barato. Los puntos principales de generación de sedimento se daban en dos puntos. Uno, lo que era la construcción y revestimiento del túnel, y segundo, lo que era la limpieza de los camiones concreteros. De la excavación del pozo, habían dos fases. Una, mientras que estaba el TBM, el topo, taladrando, que conseguíamos agua con sedimentos de una cierta característica, y después teníamos lo que era cuando se estaba haciendo el concreto lanzado, que obviamente ya se disparaba la alcalinidad por el cemento. Ahí vemos parte de lo de las operaciones en túnel. Inicialmente en este proyecto de Balsa Inferior se había decidido utilizar un sedimentador tradicional con persianas, con un tiempo de retención aproximadamente 24 horas, al final de cuyo periodo esta era el agua que salía. A pesar de que utilizamos un turbidímetro que nos tenía que dar valores hasta 9.999.99 NTUs, siempre nos daba sobre rango. O sea que tenemos que asumir que por lo menos tenía 10.000 NTUs. Algunas estimaciones en función de pruebas que hicimos con el cono de Imhoff, veíamos de que teníamos casi 30% en sedimento. Y así era como se veía el agua que iba saliendo. De al lado de la
la obra y el agua que se corría por el otro brazo del río. Como vemos, aquí tenemos lo que es el testigo en cada uno de los casos, la adición del polímero y la rápida reacción y precipitación que se consigue. Ok, esta es una forma sencilla de describir, o sea, cómo trabajan los biopolímeros en la coagulación y floculación, ¿verdad? Estamos tratando es de cancelarlo de las cargas iguales que se están repeliendo y mantienen la partícula en suspensión, irla agrupando hasta conseguir una estructura que sea densa y con una densidad mayor que la del agua para que se precipite. Como en el espacio que teníamos disponible en Balsa Inferior era bastante limitado, nos dijeron, mira, tenemos un tramo de aproximadamente 40 metros de largo y 6 metros de ancho. Eso es lo que, en eso van a tener ustedes que poner su sistema. Esto era al principio del túnel, después nos dieron otra sección que era el centro del túnel y el final del túnel. En eso tuvimos que recurrir a condiciones diferentes. Básicamente, en esta condición, como era un sistema pasivo, no íbamos a poner los polímeros en forma líquida, sino que se utilizaron en forma seca, que se ponía dentro de estas bolsas de geotextil. Es un geotextil de alto flujo, ¿verdad? O sea, una abertura aparente de poro que permitiera bien el paso del agua, que se disolviera con el químico en forma seca y ya se pudiera dar la liberación. Lo bueno de un sistema pasivo es que permite que uno sea muy ingenioso y que pueda utilizar lo que tenga a mano. Como decía mi abuelo, ay, si no tengo perro me voy de cacería con gato. Y aquí me tocó, o sea, básicamente trabajar con lo mismo, ¿no? A falta de un mezclador estático, lo que utilizamos fue una tubería corrugada de pared sencilla, o sea, corrugada por fuera y por dentro. Esto de aquí es lo que es la simulación de la turbulencia que tenemos hidráulicamente del agua cuando fluye por un tubo corrugado. El sistema es muy sencillo y permite capacitar personal de una forma muy rápida, muy sencilla, enseñarle a cualquier persona a utilizar un cono IMHOF y determinar el porcentaje de sedimentos, es cuestión de minutos, ¿verdad? Y pudimos utilizar mucho de los locales que habían en lo de la zona del Bajo de los Rodríguez para entrenarlos a usar esto. O sea, de hecho, conseguimos muchachos que toda la vida habían trabajado, era en cuestión de ganadería, y una joven también que estuvo por ahí que era ama de casa y de repente terminó trabajando acá con nosotros. Esta es la calidad de agua después de hacer el tratamiento a lo largo de 36 metros, que era el canal que teníamos. Cuando se hicieron las pruebas con el turbidímetro, nuestros valores oscilaban normalmente en el orden de 27 NTUs. Dentro de las conclusiones del sistema pasivo vemos de que, o sea, es una forma fácil de acelerar de nuevo la sedimentación, es fácil de implementar, el sistema no tiene grandes demandas ambientales y el entrenamiento del personal es fácil. Pero miren algo aquí interesante, esto era en el centro, lo que era el centro de túnel. Nosotros descargábamos aquí mezclábamos. Miren dónde está bajando el agua sucia. Aquí teníamos solamente 8 a 10 metros y miren la calidad del agua que iba saliendo. O sea, el sistema trabaja muy, muy rápido. Ok, sé que es tarde. A esta hora ya las presentaciones tienen que ser un poco más cortas, más digeribles. Así que quisiera darles las gracias por su atención. Si alguien tiene preguntas... Tenemos una pregunta al fondo. ¿Perdón? El asbesto ya está prohibido en todo el mundo, realmente. En algunos casos se utiliza es gypsum para floculación, pero tiene ciertos problemas.
Acuérdate que aquí lo de la ventaja que tiene, si pudieras visitar el proyecto hidroeléctrico Balsa Inferior, verías que en algunos de los lugares donde se estuvieron disponiendo los desechos originalmente tratados solamente por sedimentación, demoró mucho, mucho tiempo en que siquiera comenzara ser colonizado por algunas plantas. Mientras que la sección donde, o sea, la escombrera, donde tiramos los lodos tratados con los biopolímeros, por esa degradación natural de lo de las partículas, comenzó todo lo que es el sistema de colonización con la biota edáfica que explicaba Ricardo, y esa zona quedó verdecita. O sea, habían personas que preguntaban que si eso lo habíamos hecho así como para que terminara siendo alguna cancha, porque quedó todo parejito, ¿verdad? Muy interesante, pero sí, regresando a tu pregunta, lo del gypsum ya, el gypsum se utiliza, el asbesto ya está prohibido. Acuérdate que es un alto cancerígeno. Sí, disculpa. Primero que nada, agradecerle por la charla, está muy interesante. Yo trabajo para Acueductos Alcantarillados en una planta potabilizadora, pero para consumo humano. Nosotros ahí utilizamos lo que es el sulfato de aluminio precisamente para precipitar sedimentos, ¿verdad? Ajá. Me llama la atención lo que usted dice, que el sulfato de aluminio es, que está asociado a lo que es el Alzheimer, ¿verdad? Es lo que mencionó. Mira, básicamente todo el mundo está utilizando sulfato de aluminio para el tratamiento de las aguas. Es una de las opciones más baratas que hay. Ajá, correcto. Pero sí, hay los estudios que asocian, o sea, el ion libre que queda de aluminio disuelto después del tratamiento. También hay una cosa bien importante que tienes que mantener en cuenta. Los polímeros tradicionales, o sea, los que son a base de sales metálicas, no tiene forma de diagnosticar el excedente aplicado inmediatamente. Con los biopolímeros, sí. Entonces, tú puedes definir en una prueba que te coge segundos si tú tienes una sobredosificación de forma tal que puedas regular. Y eso te ayuda a reducir costos, porque si estás botando demasiado producto, o sea, estás botando plata. Correcto. La pregunta más bien enfocada, o lo que le quería preguntar es si han utilizado biopolímeros, pero específicamente como para tratamiento, pero para agua, para consumo humano. Sí, o sea, hay polímeros de estos para consumo humano, y de hecho en algunos lugares hemos comenzado a utilizar uno que es la versión verde de los sulfatos, ¿verdad? Tenemos uno que es básicamente 25% sulfato de aluminio y el resto es quitosano. Entonces, consigues un flóculo rápido, fuerte, resistente a lo de la cortante, que tiene un mucho menor impacto ambiental, ¿verdad? Pero que reduces costos. También en otros lugares, por ejemplo, en la China y en la India, nos han llamado para que podamos ayudarlos, y hay condiciones en que durante parte del año la calidad de agua que les llega es bastante aceptable y fácil de tratar con polímeros tradicionales. Pero cuando vienen los monzones, el alto nivel de erosión que se da cercano a muchos de los ríos, que son la toma de agua para procesar, hay veces que te llega con 20.000 NTUs. Si tú has trabajado, obviamente has trabajado lo que es la potabilización de agua para consumo humano, 20.000 NTUs ya es un dolor de cabeza horroroso, casi que, tú estás colmatando tu sistema. Entonces, trabajando los polímeros tradicionales con un poco los biopolímeros, logras una precipitación bien rápida y vas mejorando. La lucha que tenemos ahora mismo es cómo conseguir reducir más los costos de los biopolímeros. Ok, porque los otros, obviamente, como es un mercado de consumo masivo, no que, o sea, compres poquitito del otro, pero si pones en una comparación cuánto es el mercado mundial de los polímeros tradicionales versus los biopolímeros, y, o sea, tienes tres órdenes de magnitud
en favor de los tradicionales, por lo barato que son. Lo que tenemos que ahora luchar es ver cómo conseguimos. Pero, sin embargo, por ejemplo, el estado de Washington, al noroeste de los Estados Unidos, no permite de que uses polímeros tradicionales, o sea, a base de sales, y que tengas la descarga esa a un cuerpo de agua natural. Por el hecho de el salmón y las truchas, son muy sensibles a los remanentes, o sea, incluso las trazas del sulfato de aluminio y del sulfato férrico los matan. Entonces, los únicos productos que están aceptados ahí son los biopolímeros. El estado de Colorado prohíbe absolutamente el uso de los polímeros en general, y el único que están contemplando ahorita mismo es el aceptar biopolímeros. En el caso de ellos lo usan es para el tratamiento de las aguas de correntía, lo que se llama el stormwater management. Muchas gracias. A la orden. Si no hay más preguntas, creo que tenemos ahora un pequeño break y seguiría alguien que de verdad van a disfrutar sus presentaciones, Gustavo Salerno. Ok, gracias. Bueno, agradecemos al ingeniero Nicky Araujo. Pasamos a una nueva pausa, a tomarnos un cafecito, por favor. Unos 15 minutos. ¿Sonido al porque tengo un videito? Yo creo que sí. Bueno. Tendría que preguntarle a ver cómo conecta. Técnico. Vamos a sacar un poquito de eso.